conocido como el Gepeto de la Ronda, por fabricar juguetes y trompos de madera. Yo en el arte del torno llevo 50 años, rescate de los juegos tradicionales solo en trompos y hoyos valeros, unos 5 años. En su local ubicado en la calle La Ronda, los niños y adultos se divierten al escoger cuál es el trompo ideal para ellos. Es para sacarles de los niños que están en el taller del estudio y tratar de evitar que estén mucho tiempo en los equipos tecnológicos, tanto en lo que es en el internet. ¿Qué le parece hacer bailar un trompo mosca? Este es hecho de un cuerno de toro, ¿no? ¿Ya? Generalmente los trompos, los mejores trompos salen de cuerno. Y si desea un trompo más grande, pues tiene un platillo volador. El secreto para hacer bailar el trompo es que tan solamente que le coja el tino nomás, verle una vez y siga practicando, no es nada difícil. Y si quiere algo propio, pues está el denominado cushpi, que baila a latigazos. Es un trompo ancestral étnico que perteneció a la cultura caranqui. La inspiración de don Gerardo, según nos comentó, llega a la madrugada. En la mañana llega a su taller para dejar volar su imaginación y tallar en madera juguetes como el valero, el yoyo y más. El valero ya más o menos, junto con el trompo, unos 300 años que ha estado en el Ecuador. No son reinventos nuestros, son de origen asiático. Si usted desea recordar estos tradicionales juguetes y enseñar a sus hijos a jugar con ellos, tiene que visitar el barrio La Ronda, ubicado en el centro histórico de Quito.